Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro noticiero A Mediodía con la Prensa. Muy buenas tardes. Esta tarde nos encontramos con Michelle Estrada y quisiéramos conocer la noticia de este día que nos trae el informativo A Mediodía. Dejaron abandonada a un niño en un vehículo en el Parque Ecológico. La información nos trae nuestro compañero Holger Coca. Domingo en horas de la tarde, familiares de un niño con capacidades especiales le habían dejado encerrado en el vehículo. Tuvieron que asistir personal del cuerpo de bomberos a brindarle los primeros auxilios. Este es un hecho, digamos, que preocupa un poco a la comunidad, en el sentido de que dejan abandonado a una persona, un niño, sin necesidad, sin, digamos, la debida prevención del caso. Tuvieron que intervenir las autoridades correspondientes a fin de lograr, digamos, evacuar y no llegue a cosas mayores, ¿no? Claro que sí, licenciado. Incluso ha habido ocasiones en las que a mascotas las dejan de esta manera y han perdido la vida. No se diga la vida de un niño en esta oportunidad. Esperemos que esas cosas no sucedan en el transcurso de los próximos días, que esto sirva un ejemplo para que la ciudadanía tome en cuenta esta situación y evite problemas de esta naturaleza. ¿Cuál es la siguiente información? Y en otra instancia tenemos, Chambo tendrá una plaza de rastro. Regulación y control fito y zoosanitario, junto al alcalde y funcionarios de la municipalidad, realizaron un recorrido por las áreas de terrenos que cumplen con los requerimientos técnicos solicitados por Agrocalidad, para lo que será la construcción de la plaza de rastro. El objetivo de la ejecución del proyecto es generar ingresos a los chambeños y brindar un servicio de calidad a compradores y vendedores que generen la reactivación económica. $250,000 sería la partida presupuestaria que el municipio dejó desde el 2021 para la compra de terrenos e inicio de esta obra, informó para Diario La Prensa Mónica Guerrero. Bueno, como es de conocimiento general, Chambo es uno de los cantones más productivos tanto en lo agrícola como en lo ganadero, así que es muy importante la construcción de esta plaza, licenciado. Sí, por eso es considerada como la señora del agro. Y por eso es que los productos de ahí no solamente sirven para la comunidad de Chambeña, sino para Riobamba, incluso para el país hacia donde van los productos. En otro orden de información tenemos que un colteño, un ciudadano chimboracense, falleció en un accidente de tránsito en México, junto con otros compañeros que iban de viaje hacia los Estados Unidos. Aquí la información. Un colteño identificado como Luis D. murió en un trágico accidente de tránsito registrado la noche del pasado 21 de mayo en el estado de Chiapas, en México. El joven deja a una familia y a toda una comunidad consternadas por su inesperado deceso. Asimismo, una madre azuaya y su hija murieron en otro siniestro vial en este mismo país. Ellos buscaban el ansiado sueño americano, pero la muerte les truncó sus planes. Este es un hecho lamentable que sucede cuando los ciudadanos chimboracenses, ecuatorianos, buscan un mejor destino, una mejor opción de vida, pero lamentablemente en este caso perdió la vida, no encontró un mejor destino, y ahí las consecuencias de lo que constituye la falta de trabajo en nuestro país, en nuestra provincia. Es así, licenciado. Hace aproximadamente 5 meses tal vez también sucedió un accidente de tránsito en Centroamérica, donde perdieron la vida más de 54 migrantes. Entre ellos estaban 2 guaneños y uno que quedó herido también de acá de la provincia de Chimborazo. Y no solamente se pierde la vida, también se pierden recursos, porque los familiares para viajar hacen sus créditos correspondientes y los familiares tendrán que asumir esa responsabilidad. Es así también como gastan los ciudadanos grandes sumas de dinero en cumplirse el sueño americano. Los sueños quedan truncados. ¿Alguna información más? Sí, tenemos menores con desnutrición crónica infantil. A continuación la noticia. Según las encuestas nacionales de salud y nutrición de 2012 y 2018, los niños menores de 2 y 5 años tienen desnutrición crónica infantil y la México provincia lidera las estadísticas con porcentajes que van desde el 39,38% hasta el 48,8%.
Una de estas causas es la insatisfacción en las necesidades básicas que tienen que ver con la calidad de vivienda, hacinamiento, acceso a servicios básicos, a educación y a la capacidad económica. Es lamentable esta situación, escuchar a diario, digamos, la situación de lo que es la desnutrición, la falta de alimentos adecuada en la niñez, y Chimborazo lamentablemente figura con los mayores índices de desnutrición infantil. Y ahora que estamos en las vísperas prácticamente de lo que será el Día del Niño, sí vale la pena que las autoridades correspondientes mediten esta situación. Y es hasta cierto punto algo irónico, ya que la ciudad y en sí la provincia genera muchos recursos naturales, ganaderos, productivos, agrícolas, y teniendo tanta riqueza como provincia son muy alarmantes estas cifras. Creo que falta liderazgo tal vez de la gente que ha llegado a los puestos políticos o a dirigir las instituciones a fin de presionar hacia el gobierno central de la asignación de recursos correspondientes para lograr establecer una política de lo que constituye una alimentación adecuada y evitar estos problemas de la desnutrición crónica infantil en Chimborazo. Auguramos que esta problemática que aqueja a la sociedad y en especial a los niños sea erradicada por completo. En otras instancias tenemos opciones para exámenes de grado. En el auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo, UNACH, se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Riobamba la plenaria de la 22ª Mesa Nacional de Movilidad Humana. Y es así como el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana dio un espacio de encuentro entre el Estado y la sociedad para la construcción de políticas públicas a favor de las personas de movilidad humana. Informó para Diario La Prensa, Mónica Guerrero. Esta es una información de lo que constituye una reunión que hubo en Riobamba, digamos, donde asistió también el ministro de Relaciones Exteriores para tratar justamente estos temas. A propósito, recientemente hablamos del tema de la muerte de un migrante. Y justamente para tratar esta problemática se reunieron autoridades correspondientes que tienen relación justamente con la movilidad en la provincia y el país. Es muy importante, ¿no?, que el gobierno nacional se involucre en nuestra provincia. Vamos con la siguiente nota, es políticos ahora, trabajan contrarreloj. Tenemos la información del momento en este instante que vamos a salir en el noticiero a mediodía con las opciones que para exámenes de grado que se analizaron ya en una reunión de rectores, las autoridades correspondientes en el distrito Riobamba, Chambo. Aquí la información. Representantes de las instituciones educativas de la Coordinación Zonal 3 de Educación asistieron a la socialización de opciones para la elaboración de examen de grado por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato. Una de ellas es el estudio de caso, la producción cultural o artística, el proyecto demostrativo o prueba o una base estructurada de 120 preguntas de las cuatro asignaturas. Estas decisiones serán tomadas por cada colegio mediante junta administrativa. Reportó para Diario La Prensa, Selena Trujillo. Bueno, para nuestros futuros bachilleres de la República, tenemos buenas noticias, ya que ya se hallan en proyectos cómo van a realizarse sus exámenes de grado. Ya es importante, digamos, de que vayamos consiguiendo, digamos, mayores opciones, tomando en consideración que la juventud, por no tener opciones en las universidades, prácticamente se quedan en la desocupación o pierden el tiempo, digamos, esperando un cupo 2 o 3 años. Nada, si esperemos que se arreglen estas políticas para que los jóvenes no pierdan incluso el ánimo de estudiar y de cumplir sus sueños. En otro orden de cosas, el día de ayer, ya prácticamente por finalizar el mes de mayo, el mes de María, el mes de la Virgen, hubo un homenaje en la Loma de Quito, una población, los fieles, digamos, se acudieron masivamente a ser parte de este homenaje a la Virgen. Está por finalizar el mes de mayo, mes de la Madre y de la Virgen María. En el templo de la Loma de Quito se concretó la misa dominical y al final cada una de las 12 asambleas ofrecieron una cantata para rendir homenaje a la Madre de Dios. La iglesia de la parroquia San Antonio estuvo completamente llena de fieles. Mayo es un mes muy importante para los que profesan la fe católica, y Riobamba, al ser una ciudad muy conservadora en su mayoría,
se encuentra también de fiesta homenajeando a la Santísima Virgen. Los fieles realmente acudieron masivamente a ser parte de esta celebración que constituye todo el mes de mayo por el mes de la Madre, que es el ser más sublime, el que da la vida. Vamos con la siguiente nota. Políticos trabajan contra reloj. Las 25 organizaciones políticas entre movimientos y partidos de carácter provincial y nacional que registran directivas en el Consejo Nacional Electoral en Chimborazo trabajan contra el tiempo. Primero, buscan alianzas entre las organizaciones que tienen un objetivo común y segundo, en la búsqueda de los candidatos que intervendrán en el proceso electoral del 5 de febrero del 2023. El proceso electoral se dará el 5 de febrero del próximo año. Las organizaciones políticas entre el 22 de julio y el 5 de agosto tendrán que definir ya quiénes serán sus candidatos o precandidatos, como lo determina la normativa del Código Electoral, y empezará la convocatoria correspondiente a elecciones del 21 de agosto, y a partir del 22 de agosto empezarán las inscripciones. Por lo tanto, los políticos, en este caso los directores de los partidos, se apuran a fin de encontrar los líderes adecuados para que les represente a cada una de las organizaciones. Y más allá de conocer la oferta de candidatos, también está en que como pueblo saber elegir a las mejores alternativas. Es indispensable que la ciudadanía, en este caso los electores, conozcan quiénes son o qué personas les van a representar para que puedan elegir adecuadamente y no tengamos que, con el pasar del tiempo, tener que llamar la atención, acudir al CNE para poder solicitar la revocatoria porque no cumplen o simplemente arrepentirse, no he votado adecuadamente. Así es. El primer niño probeta cumplirá este 10 de junio 30 años y nació en Quito, pero vive aquí en Riobamba. Aquí la información. Iván Arturo Padilla Núñez, a quien la historia la registra como el primer niño probeta en el Ecuador, nació en Quito el 10 de junio de 1992. Sus padres, Carmen Ercilia Núñez Valle y Arturo Isaías Padilla Freire, de profesión agricultores, son oriundos de Tungurahua, pero viven en Riobamba. El 10 de junio, Iván Arturo cumplirá 30 años. Ahora es médico veterinario y padre de tres hijos. Administra su propiedad. El médico Iván Valencia, de 78 años, quien hizo el tratamiento para que Iván Arturo venga al mundo, organizó el fin de semana en el Hotel Quindeloma un conversatorio donde estuvieron los padres y la esposa. En verdad, fue novedoso conocer, digamos, de que el niño probeta está residiendo acá en Riobamba. La madre comentó en el sentido de que había hecho todo lo posible durante 20 años, había demorado el tratamiento para lograr tener un hijo, como ella misma lo mencionaba. Un hogar sin un hijo es como un jardín sin flores. Y realmente fue una nota humana en el sentido de conocer de qué mismo era, cómo era, y los revelaron los padres, muy felices ahora, ya tienen sus tres nietos, y se arrepentían no haberse sometido a un nuevo tratamiento para tener su segundo hijo, pero ya es tarde. Y esta es una clase de avance científico que corrobora que la ciencia también puede ser beneficiosa para todo el mundo. Ese es un gran legado para aquellas personas que tal vez por A o B circunstancias no pueden tener hijos de manera normal. Y es así como hemos llegado al culmino de nuestras noticias. Muy buenas tardes, en una próxima edición de A Mediodía con la Prensa.